cárceles lastimosamente se ha convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Aquellos que desprecian la vida tendrán que entender que viven en un Estado de Derecho y tendrán que aprender a respetar los derechos y las libertades de todos.